Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, nos trajeron esta camioneta unos chicos que compraron hace poco y querían ver cómo estaba el enganche, ya que adquirieron un trailer nuestro. Y lo trajeron para probar, vamos a hacer el enganche nuevo, pero vamos a mostrar este enganche cómo está, qué es lo que no se debe hacer a la hora de hacer un enganche. Que tenemos muchas cosas, si nosotros vemos acá, parece que está fuerte. Está buen espesor de material, está bien soldado, pero ¿qué problema tenemos acá? Si miramos de costado, ¿vieron cómo está? Esto acá ya perdió la pintura, esto está trabajando así. Deberían haber metido una escuadra a esta altura para evitar ese tipo de movimiento, o a esta altura arriba del enganche. Acá con un par de escuadras se solucionaba y quedaba fuerte. Esto es un peligro porque después se corta todo esto y quedas tirado, y las cadenas las agarran de acá, justamente del lugar donde va a rajar. Después, acá tenemos otro problema. Bueno, el tubo que hicieron es con una viga con refuerzo adentro. No está tan mal, pero soldadura acá, que es donde va a tener movimiento, va a partir. Igualmente, se iba a desbocar acá primero. Dos tornillos, los agujeros ya están desbocados, si lo ven ahí. Y el enganche ya deformó el chasis. O sea, apoyado en el chasis ya lo deformó. Como siempre les digo, no es que yo me la crea, que, o sea, es como nosotros lo hacemos, que pensamos que es lo mejor. En esto no se puede castimar en los enganches. Hay que tenerlo en cuenta, hay que tener conciencia. Ustedes se enganchan un tráiler atrás que está todo agarrado de este tipo de tornillo, que en cualquier movimiento se sale, y se sale con las cadenas y todo, y el trailer queda a deriva y tenemos un problema. Podemos tener suerte de que el trailer se vaya para la cuneta y no lastima a nadie, o podemos tener la mala suerte de que se vaya contramano y venga un hombre de frente. O sea que tenemos que tener conciencia con los enganches, es fundamental que estén bien hechos. Y lo bueno de estos chicos, que ellos vinieron, lo vieron que estaba medio flojo, vinieron a corroborar, a ver si podían tirar el trailer que adquirieron, que es un ganadero, con este tipo de enganche. O sea, este tipo de enganche, un trailercito más de 500 kilos, no más de eso, igualmente pueden tener problemas con esta planchuela que está acá, que esto se arreglaba solo con una escuadra. Ya desmontamos todo el enganche que había, lo tenemos todo allí. Ya cortamos el caño, le vamos a usar de soporte, en 5 milímetros de espesor, 60x60. Ya tenemos punteado el extraíble, lo que va a ser de extraíble, la hembra, me diciendo. Esto va a ir ahí. Ahí está. Como no tenemos plantilla de esta camioneta, le voy a mostrar cómo hacer la plantilla. Agarramos cartón y empezamos a probar, ¿tá? Y van cortando hasta darle el formato que queremos. El enganche va a ir acá, esta plantilla ya la tenemos pronta, y esta va a ir acá adentro, porque como ven acá tenemos el chasis que ya está fatigado acá abajo. Tenemos los agujeros de bocado. Acá vamos a emparejar los agujeros para agarrar acá, pero vamos a hacer tipo sándwich. Esto va a ser una platina que la vamos a meter ahí. De este lado, vení de este lado. De este lado vamos a hacer un par de perforaciones para esta platina soldarla al chasis, y que todo este pedazo de chasis que ya está fatigado trabaje
en todo este sector que tenemos la manota de apoyo. Entonces, acá vamos a tener muy buen apoyo y podemos agarrar bien el enganche acá. ¿Ya? Y evitamos seguir trabajando con este pedacito de chasis que ya está fatigado. Así que esto, más o menos, va a quedar así. Acá va a llevar dos perforaciones. Algo a tener en cuenta cuando hagan este tipo de platina es el recorrido que tiene el elástico, que va a trabajar hasta acá cuando estire más o menos. Si no, el elástico puede tocar acá en la platina y puede llegar a quebrar el elástico o podemos tener ruidos y va a quedar mal. Así que esto ahora le voy a marcar los agujeros que tenemos en el chasis. Vamos a cortar la platina en 10 milímetros de espesor y vamos a hacer el agujero. Así ya venimos y empezamos a armar. Bueno, acá ya tenemos las dos platinas. Ahora vamos a cortar la medida del cuadrante. Ya tenemos la manzuela con los refuerzos. Ahora vamos a marcar los agujeros. Hacemos los agujeros y ya empezamos a armar. Thank you.
Bueno, ya lo dejamos pronto para pintar. Vení, te muestro abajo. Acá, dos tornillos 3/4, con el refuerzo por adentro, con la planchela que habíamos hecho por adentro. A este, si ven acá, tiene un pequeño nervio, porque el chasis ya estaba doblado hacia adentro, entonces tuvimos que plegar un poquito la platina hacia afuera, para que quede derecha, o sea, la vista que se vea todo derecho. Acá adentro te ve, a ver si podés enfocar acá adentro, que se vea la planchuela. Los tornillos los pusimos 3/4 con tuerca con freno, que eso nos evita que se afloje. Acá tiene una planchuela de refuerzo, que esto viene haciendo de escuadra, para que esta no trabaje hacia los costados. O sea, que no haga esto cuando el tráiler... Esta camioneta tenía un paragolpe que es casero. Lo sacamos y lo soldamos al mismo enganche, así ya quedaba todo unificado. Acá adentro, a ver si se ve acá, ahí tiene las dos soldaduras a la planchuela de adentro, a la platina de adentro que hicimos el refuerzo. Ahí se le hace un agujero y se suelda todo las dos cosas para reforzar el chasis que estaba fatigado. Bueno, espero que les guste. No pudimos hacer el paso a paso todo filmado porque había demasiado ruido, estamos con mucho trabajo. Pero bueno, hicimos un video que más o menos se van dando cuenta cómo se va haciendo. En otras oportunidades mostraremos el paso a paso para que se lo quiera hacer, lo pueda hacer y lo pueda hacer de la mejor forma. Espero que les guste. Nos vemos. Bueno, quedó pronto, ya se va. El antes y el después. Ahí quedó. Quedó bastante fuerte, así que esperemos que les dé resultado y bueno, y que les sirva también al que se quiera mejorar su enganche o quiera poner. Que tengan en cuenta estas cosas que son fundamentales para andar seguro en la calle. Nos vemos.